El secretario general de la agrupación del PSOE en Ponferrada fue agredido en la tarde de ayer cuando abandonaba la sede de la formación en la que había mantenido un encuentro de trabajo. Dos miembros de un reducido grupo de manifestantes, que mantienen casi a diario esas manifestaciones desde noviembre, abordaron a Olegario Ramón dándole varias patadas. El actual presidente del Consejo Comarcal, portavoz del PSOE en el consistorio de Ponferrada, ya cursó la denuncia. Tienen identificadas a estas personas, así como las que participaban en la concentración. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de la 8 Bierzo. La clase política nacional, autonómica y también local se ha solidarizado con Olegario Ramón. Luego vamos con todo detalle, antes otras cuestiones de la actualidad en titulares. El Ayuntamiento de Pobre ha ordenado esta mañana un espacio degradado en pleno casco. El barro ha dado paso a un espacio de esparcimiento ciudadano que anuncian va a continuar. Se han invertido unos 48.000 euros. 15 personas se sientan el lunes y el martes en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de delitos contra la salud, defraudación de fluido eléctrico y posesión de armas. El fiscal reclama penas de hasta 15 años para los integrantes de un clan que tenía plantaciones de marihuana en el Bierzo y en la zona del Órbigo. Ponferrada celebra su Feria del Libro de este año entre los días 17 y 23 de abril. Será en la Plaza del Ayuntamiento durante 7 días. Los últimos trabajos escritos. Se va a contar con hasta 40 autores. Además, se han organizado exposiciones o actos de lectura inclusiva, entre otras actividades. Y en deportes, mañana la Ponferradina cierra la preparación de Logroñés. Al equipo de Juanfran García solo le para seguir manteniendo la ventaja sobre el sexto clasificado. El rival, el Logroñés, llega al Bierzo a 7 puntos de las plazas de permanencia. No jugarán Borja Valle y Markel Lozano sancionados, pero el técnico recupera a Cerdá. El Cerdañola recibe mañana al Bembibre Hockey en una nueva jornada de la Hockey Liga sobre patines. Las de Figueroa tienen otra final más en la carrera por la mejor Liga Europea femenina de este deporte. El choque se disputa mañana a las 5:30 de la tarde. Y en cuanto al tiempo, ya lo habrán notado, tiempo excelente. También será durante el fin de semana. El cielo estará despejado, temperaturas que incluso siguen subiendo. El viento va a soplar flojo con componente nordeste. A esta hora los trabajadores del Consejo Comarcal del Bierzo se concentran ante la sede, ante la puerta de la sede de la institución, convocados por el Comité de Empresa, y lo hacen en solidaridad con el presidente Olegario Ramón. Nos vamos hasta allí, Manuel Domínguez. Efectivamente, aplausos acaban de terminar ahora de los trabajadores del Consejo Comarcal convocados por el Comité de Empresa en solidaridad con el presidente de la institución supramunicipal. Ayer, después de un encuentro en la sede del partido, en la calle General Vives, Olegario Ramón, secretario general de la agrupación del PSOE de Ponferrada, sufría esa agresión de parte de los ultras que habitualmente se concentran desde el mes de noviembre frente a la sede del PSOE para proferir gritos e insultos contra el Gobierno de la Nación, contra Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista. Esa denuncia ya la ha cursado Olegario Ramón ante el Cuerpo Nacional de Policía, adjuntado un parte de lesiones y será, aseguró hoy, que la autoridad judicial es la responsable de calificar los hechos que se produjeron en la tarde de ayer. Hoy, Olegario Ramón comparecía ante los medios para hacer reflexiones como que es la polarización política la que termina germinando este tipo de comportamientos, por lo que él hace un llamamiento a rebajar la tensión, a una rebaja de la tensión con sinceridad, porque por este camino la sociedad no conduce a ningún lugar. Asegura Olegario Ramón que la polarización política que se ha adueñado de las instituciones se traslada a la sociedad y germina comportamientos como el que sufrió en la tarde-noche de ayer a la salida de la sede después de mantener una reunión con compañeros de partido. Hace mucho tiempo que se ha normalizado las palabras gruesas, se ha normalizado mentir continuamente, se ha normalizado el ruido, se ha normalizado el enfrentamiento, la agresividad,
y eso ha ocurrido en el Parlamento Nacional, ha ocurrido en nuestras Cortes Autonómicas. Desgraciadamente hemos sido la primera institución a la que la ultraderecha ha llegado al gobierno. Ha ocurrido en los ayuntamientos, también en el nuestro, aunque es verdad que parece que la tensión, al menos por parte del Partido Popular, desde hace un par de meses se ha rebajado. Ramón, presidente del Consejo Comarcal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, llamaba a la tranquilidad y a la rebaja de esa tensión. Es importante una llamada a rebajar la tensión, a rebajar los enfrentamientos, a recuperar la tranquilidad, al diálogo, a la tolerancia, a no enfrentar territorios ni personas, pero hacerlo con convencimiento y de manera activa. Olegario Ramón cursó ya la denuncia en la comisaría de Ponferrada, a la que adjuntó un parte de los servicios médicos que la atendieron de heridas leves en una pierna y en el dedo de una mano. Las personas que participaron en la agresión están identificadas. Ese señor que me agredió anoche, que era un señor de avanzada edad, ese señor me miraba con auténtico odio, con los ojos inyectados en odio. Y yo no conozco a ese señor. Y dudo que le haya hecho yo nada malo a ese señor. Olegario Ramón asegura que no le corresponde a él calificar penalmente los hechos y que será el juzgado al que traslade las diligencias el Cuerpo Nacional de Policía el que lo hará. La portavoz del Grupo Socialista en el Consejo Comarcal, Susana Foya, ha leído una declaración institucional respaldada por los tres grupos políticos representados en la institución, el PSOE, el PP y Coalición por el Bierzo. Los lamentables acontecimientos ocurridos en Ponferrada, donde el presidente Ramón fue agredido por manifestantes de extrema derecha, constituyen una afrenta no solo a su persona, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que creen en el diálogo y la convivencia pacífica. El Consejo Comarcal del Bierzo condena enérgicamente cualquier forma de violencia y coacción que atente contra la libertad y la dignidad de las personas. Reafirmamos nuestro compromiso con la tolerancia, el respeto mutuo y la diversidad de opiniones como pilares fundamentales de nuestra sociedad democrática. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se ha solidarizado con Olegario Ramón, condena rotundamente los hechos producidos frente a la sede del PSOE en Ponferrada y asegura que la violencia no conduce a nada. El regidor ha propuesto una declaración institucional de condena para realizar en el transcurso del primer pleno que llegue en los próximos días. La violencia no es el camino hacia ninguna parte. La violencia es absolutamente indispensable en el ejercicio de la política y, desde luego, quiero también lanzar este mensaje a la ciudadanía de Ponferrada. Estamos en un momento en el cual los grupos políticos del consistorio municipal trabajamos desde el consenso, desde el diálogo y quiero manifestar públicamente que debemos abandonar determinados posicionamientos de polarización, determinados posicionamientos de confrontación que a nada conducen. Políticos autonómicos, también nacionales, se han sumado a la condena de la agresión sufrida por Olegario Ramón. Lo hicieron en las redes sociales el socialista Patxi López, el ministro de Transportes Óscar Puente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el secretario general del PSOE Luis Tudanca, el propio presidente de la Junta, como han visto, Alfonso Fernández Mañueco, o el consejero de Economía, entre otros, en toda España. Reiterar mi enérgica condena a la agresión que ayer se hizo al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, en Ponferrada, y mostrar mi firme rechazo a todo tipo de violencia. Estos comportamientos despreciables deben quedar desterrados de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Es absolutamente inaceptable que la violencia forme parte del funcionamiento de la sociedad. Parece que de las noticias, afortunadamente, el agresor habría sido identificado y lo que esperemos es que la justicia actúe y actúe con contundencia porque son casos absolutamente inaceptables. En unos segundos seguimos con más información. En Clínica Ponferrada Recoletas, nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos. Con una oferta sanitaria integral, un cuadro médico de primer nivel, la tecnología más vanguardista y la continua ampliación de nuestras instalaciones y unidades especializadas. Lo importante para nosotros eres tú. El Ayuntamiento de Ponferrada ha estrenado esta mañana un espacio degradado en pleno casco histórico. El barro ha dado paso ahora a un espacio de esparcimiento ciudadano que anuncian
va a continuar. Se han invertido 48.000 euros. Es la urbanización de una plaza entre las calles Pregoneros y Cruz de Miranda. La degradación de este espacio ha dado lugar a otro nuevo, con bancos, zonas infantiles e incluso una fuente para animales. Varias adaptaciones, sobre todo para personas con movilidad reducida. Si lo recordáis, teníamos unas escaleras que impedían esa accesibilidad. Se han colocado muebles que hacen la zona más apetecible. Casi desde el área de turismo, pues creo que vamos a dar una imagen mucho mejor a todos nuestros visitantes y por supuesto a los peregrinos que vienen haciendo el Camino de Santiago. A tan solo 20 metros de este espacio, pues tienen un sitio para poder descansar y para poder tener otra visión de la ciudad muy distinta a la que se tenía hace bien poco. Se pretende mejorar el espacio en una zona aledaña y también se busca un compromiso con Endesa para la cubrición del canal. Con Endesa se ha solicitado. Está ya tan demandada y tan solicitada cubierta del canal de Cornatel, o por lo menos esa, hacer más accesible esta zona. Y bueno, sabemos cómo está actuando Endesa, que por ahora todo se queda en palabras. La inversión en esta obra ha superado los 48.000 euros. 15 personas se sientan el lunes y el martes en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusados de delitos diversos contra la salud, defraudación de fluido eléctrico o posesión de armas. El fiscal reclama penas de hasta 15 años para los integrantes de un clan que tenía plantaciones de marihuana en el Bierzo y en el Órbigo. 15 personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial el lunes y el martes para responder de delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. El grupo estaba dirigido por un hombre y su esposa, considerados patriarca y matriarca de la red, según la calificación del fiscal. A órdenes de estos actuaban otros miembros de la familia, además de personas que trabajaban para ellos. En una primera operación policial en junio de 2020, en una vivienda de San Miguel de las Dueñas, los agentes intervinieron una plantación de marihuana que arrojó más de 10 kilos. Un negocio que estas personas llevaban a cabo también en otras instalaciones en la zona del Órbigo, en la que en los meses de agosto y octubre del año 2020 descubrieron 14 kilos más. En las operaciones se detectaron diversos artículos necesarios para el cultivo de la droga, además de armas. La Fiscalía pide para el cabeza de la trama 15 años de prisión y para el resto penas de entre 4 y 9 años. Además, solicitan para todos multas e indemnizaciones que en el caso de los principales implicados alcanzan los 246.000 euros. La instrucción del caso correspondió al juzgado número 3 de Ponferrada. Los acusados estuvieron en prisión 6 meses, que eludieron con el pago de una fianza. Castilla y León va a impulsar 12 proyectos de startups del sector aeroespacial con algo más de 1 millón de euros. El desarrollo del programa de acompañamiento a las empresas seleccionadas se va a realizar en 2 sedes, entre ellas el Parque Tecnológico de León. Castilla y León está entre las 5 comunidades con mayor peso en el sector aeronáutico. De hecho, es la primera en componentes y auxiliares. Hoy tenemos en torno a 2.150 puestos de trabajo vinculados al sector aeronáutico, aeroespacial. La mayor parte de estos puestos de trabajo son puestos muy cualificados. Muchos de ellos los ocupan quienes cada año acaban su formación en la Facultad de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial de León. Desde su parque tecnológico y también desde el de Huecillo, en Valladolid, se impulsará ahora la labor de 12 startups a través de una aceleradora de empresas creada entre la Junta y la Agencia Espacial Europea con una inversión de 1,2 millones. Esto nos permite apoyar inicialmente a 12 empresas que lo han solicitado con este impulso. Aproximadamente las 2/3 partes de estos recursos corresponden a la Junta de Castilla y León y 1/3 a la Agencia Europea del Espacio. Es la tercera incubadora de España e impulsará un sector que ya es estratégico y que lo seguirá siendo en los próximos años. A las 12 empresas seleccionadas se les dará acompañamiento y consultoría. Deben tener menos de 5 años de vida y ser de Castilla y León. Va a suponer no solamente un catalizador para la innovación en el campo aeroespacial, sino también un instrumento para la cohesión territorial. Yo creo que son los dos instrumentos fundamentales de esta iniciativa. Se espera que esta aceleradora propicie un cambio en el ecosistema aeroespacial de las empresas del sector aeronáutico en la autonomía. Ponferrada celebra su Feria del Libro de este año entre los días 17 y 23 de abril. Será en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Durante 7 días ofrecerán los últimos trabajos. Se va a contar con hasta 40 autores y además se han organizado exposiciones al aire libre o incluso lectura inclusiva. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Novela, ensayo, literatura infantil, poesía y un largo etcétera. La Feria del Libro de Ponferrada concitará el interés
de la ciudadanía, con 8 librerías en la plaza del consistorio. El día 17 se estrena con una pregonera especial. Será la periodista Carolina Prada Seijas. Ella será la encargada de inaugurar la feria el día 17 de abril a las 8 de la tarde. En 7 días se darán cita a 40 autores entre locales y nacionales. Habrá descuentos del 10% y una rosa de regalo el día 23. Una cita que mezcla conocimiento, cultura y entretenimiento. Y es un evento que acerca el libro, la lectura y las librerías tanto a los ciudadanos de Ponferrada como a los visitantes y a los turistas. Una feria con exposición en la calle. Érase una vez un nuevo comienzo. Varios colegios e institutos han participado con la coordinación del Colegio de Educación Especial Bergidun. Esperamos que esta exposición temporal, que a la vez es tan frágil y creemos que tan potente, os sorprenda y os haga disfrutar y reflexionar sobre la necesidad de la inclusión de todos y de todas en todos los ámbitos de la vida. Destacar que queremos que sea una feria inclusiva para lo que contamos, como bien decía Mónica, con el Centro Bergidun y además con la visita y las actividades con las lecturas de Asprona. La feria incluye talleres de experimentos o cuentacuentos, entre otros. Nos vamos a publicidad, pero enseguida hablamos del deporte de la Ponferradina. Cierra mañana la preparación del partido contra el Logroñés. Al equipo de Juanfran solo le vale la victoria para mantener la distancia, la ventaja con el sexto clasificado. Mientras que el rival, el Logroñés, llega con muchísima urgencia, 7 puntos de distancia con las plazas de permanencia. No podrán jugar Borja Valle y Markel Lozano sancionados, pero se recupera a Cerdá. El Cerdañola recibe mañana al Bembibre Hockey en una nueva jornada de la Liga. Las de Figueroa tienen otra final más en la carrera por la permanencia en la mejor liga europea femenina de este deporte. El choque mañana, 5:30 de la tarde. Esta soy yo. Esto un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa videomensajes para todo. Okay. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. We'll be happy again. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural, gente como tú del Bierzo. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche es el suyo. Nova Vida, 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres, con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores, con atención personalizada las 24 horas del día, personal altamente cualificado, amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida, protegemos a los que más quieres. Mañana la Ponfe cierra la preparación del partido contra el Logroñés. A los de Juanfran solo les vale vencer para mantener la distancia respecto al sexto clasificado. Muy al revés las condiciones en las que llega el Logroñés, a 7 puntos de la permanencia. No van a jugar Lozano ni Borja Valle por sanción, pero se recupera Cerdá.
A 7 jornadas para el final de la temporada, la Ponferradina recupera confianza y optimismo tras sumar los 3 puntos en el último encuentro. Yo creo que el equipo está yendo de menos a más. Creo que una semana buena, habiendo conseguido los 3 puntos, yo creo que las cosas se ven de diferente manera ya, ¿no? El domingo recibirán en casa al Logroñés y advierte el técnico blanquiazul que, a pesar de ir penúltimo en la tabla clasificatoria, no se lo van a poner nada fácil. Lo que hemos visto del Logroñés es un equipo que te va a exigir mucho, tanto a nivel físico como a nivel de concentración. Si pensamos que por jugar con el penúltimo tenemos el partido ganado, nos llevaremos una hostia grande. El valenciano pierde en sus filas a Borja Valle y a Markel, quienes acumulan 5 tarjetas amarillas. La buena noticia es que recupera de su lesión a Josep Cerdà. Ya está en dinámica de equipo ya. Ha entrenado con el equipo, no tiene apenas molestias. En cuanto al horario del partido, las 4 de la tarde y las previsiones meteorológicas. No es una excusa, se hace calor para los dos equipos. Y con la cuenta atrás en marcha para asegurar un puesto en la fase de ascenso, Juanfran ha pedido el respaldo de la afición. No es una excusa, se hace calor para los dos equipos. Y es que se presenta una final de temporada de lo más reñida, donde sumar puntos será vital para seguir apuntando a segunda división. Después del partido es el turno para el baloncesto. El Clínica Ponferrada recibe al Horta Godella en el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso al Éboro. Se espera una buena entrada en el pabellón de seguidores que lleven en volandas al equipo de Oriol Pozo. Luego Godella, pues un equipo filial con jugadores muy jóvenes, un estilo muy parecido al nuestro, jugadores con mucho talento, sobre todo pues jugadores como De la Rea, gente que tiene proyección para incluso llegar al primer equipo. Hockey sobre patines. Mañana el Bembibre Hockey a domicilio juega ante el Cerdañola. Con 2 puntos de ventaja sobre el descenso, el Bembibre Hockey Club visita la complicada cancha del Cerdañola, aliada de las locales y a la que tendrá que adaptarse el equipo bembibrense. Y hay que ir partido a partido. Sabíamos que la liga, el calendario de liga era muy complicado. Lo hemos intentado en los primeros partidos, pero sabemos que somos los novatos de la categoría. Y hay que ir cogiendo un poco de experiencia de ese tipo de partidos. Sacamos 3 puntos que tampoco los esperábamos con el Manlleu, que es un grandísimo equipo. Y bueno, ahora viene lo que denominamos nuestra liga y ahí pues vamos a tener rivales también muy difíciles, porque incluso hoy en la primera parte el Alcobendas pues podía desviar un tiro o una falta directa, cualquier cosa de estas, y haberte empatado y haber entrado el miedo en el cuerpo. Pero bueno, poco a poco hemos ido superándonos y ahora hay que ir a campos complicados, porque Cerdañola es una pista de las que son difíciles jugar, pues a tratar de sacar algo positivo y trabajar el partido. Si luego al final se pierde y trabajamos bien el partido, yo creo que tendremos opciones. Las de la Villa del Boeza viajan después de una buena semana de entrenamientos y con el deseo de plasmar sobre la pista lo entrenado. Estamos trabajando para situaciones más complicadas, pues sistemas zonales que son más de defensivos de atrás, y esto pues hace que los jugadores estén más defendiendo la zona y no yendo a las esquinas a recuperar bolas. Y hay que coger precisamente esa actitud de que aunque estés en zona, si una pelota sale a la esquina, la primera que tiene que llegar es una de las nuestras. Reñidas eso sí con el gol, porque Bembibre Hockey Club se está hartando a desperdiciar oportunidades. Pero bueno, es una de las asignaturas que nos falta, ¿no? De la cantidad de ocasiones que creamos y solo metemos pues un 1%, yo creo. El partido se juega en la tarde del sábado, a partir de las 17:30 horas. El Maglia Tecnosilva, Bembibre, tiene una nueva cita de la Copa de España este fin de semana, Memorial Ángel Lozano, en Valladolid. Tienen que intentar resarcirse de la jornada ciega del pasado fin de semana en Ontur, una carrera en la que perdieron para varios meses a Josep Flórez, que se fracturó una muñeca. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida, un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti, cuidamos del Bierzo.
Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Para las próximas horas, tiempo excelente también para el fin de semana. En todo el Bierzo el cielo estará despejado, las temperaturas incluso siguen subiendo y en algunos casos podrían superar hasta los 30 grados. Los vientos soplarán, pero harán flojo con componente nordeste. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la primitiva, formada por los números 4, 9, 18, 38, 41 y 47. Complementario 21, reintegro el 3, el agraciado del sorteo de la 11 y lo ven el 29.404. Es todo, les deseamos que pasen una feliz jornada.